El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha reclamado este viernes al Gobierno que ponga en marcha planes de empleo para las mujeres jornaleras de Andalucía. En una visita al municipio de Arenas, en la Axarquía, Heredia ha anunciado que los socialistas han registrado una proposición no de ley en el Congreso, exigiendo medidas para las mujeres que están siendo expulsadas de las actividades del campo en nuestra tierra. Los socialistas hemos registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, donde instamos a dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas, que se lleve a cabo la realización de un análisis sobre la situación de las mujeres jornaleras en el campo, especialmente en Andalucía, que es donde se profundiza en el problema. Una segunda cuestión. Y esa segunda cuestión es que dote económicamente de esos programas de empleo especiales dirigidos a las mujeres jornaleras que no encuentran empleo en el campo. Heredia ha expuesto que 5 años de gobierno de la derecha y 5 años de presupuestos generales del Estado del PP ha dejado una situación crítica en el campo andaluz, con abandono y desprotección de los trabajadores y trabajadoras del campo. De esta forma, ha detallado que los trabajadores del campo constituyen el 62% del total de la afiliación media del sistema especial agrario y las mujeres andaluzas representan más del 75% del total de las afiliadas medias del sistema. Estamos hablando de que hay 120.000 trabajadores y trabajadoras en el campo andaluz que se están viendo desprotegidos, se están viendo castigados y machacados por las políticas incomprensibles del gobierno de Rajoy. Lo hemos planteado también recientemente en el Congreso cuando hemos pedido que se reduzcan o incluso se elimine las 35 peonadas necesarias para percibir el subsidio de desempleo agrícola. No hay trabajo en el campo porque, como consecuencia de esta sequía, cada vez hay menos gente que puede reunir esas 35 peonadas.